La pregunta que están haciendo los televidentes, si es algo real o es algo que nos hemos inventado en los libros, personas que estamos estudiando sobre ese tema. Sí, es algo real, es algo que ya está aquí, es algo que suponíamos que iba a suceder en un plazo de tiempo un poco más, digamos, avanzado, digamos 10 años, 20 años más adelante. Pero muchas de las previsiones que se han hecho sobre el cambio del clima para los países como los nuestros, que son más expuestos, ya son situaciones que se están viviendo ahora. ¿Cómo nosotros podemos hablar de cambio del clima? ¿Para qué? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que el clima está cambiando? Nosotros tenemos que reconocer primero que hay, digamos, el clima que depende de muchos factores. Uno de esos factores es la ubicación en el planeta que tenga nuestro país. Digamos, hablamos de latitud entonces. Cuando vos te acercas a los polos, los países que están ahí son más fríos, pero los países como nosotros estamos más expuestos al calor porque estamos más cerca del Ecuador y cerca del trópico, o sea, recibimos los rayos del sol más directamente. Entonces, eso determina un poco el clima de nosotros. Por eso entonces sabemos que las temperaturas en Chinandega normales son de 28 grados. Las temperaturas en el centro, en la zona de Quinotea que estábamos mencionando, 21 grados, eso es lo normal. Cuando nosotros hagamos cambio de clima, significa que esa temperatura que nosotros considerábamos normal se ha alterado. El estudio de nosotros trata de mostrar cuánto se ha alterado y en qué consiste los impactos de esa alteración. Igual pasa con el régimen de lluvia. Las precipitaciones en las zonas de Nicaragua que están en el Pacífico, por ejemplo, llueve 1.200, 1.300 milímetros al año. Pero hay zonas en la costa caribe que andan hasta 4.000, 5.000 milímetros al año. Eso es lo normal. Cuando la lluvia se comporta de una forma irregular con respecto a esa norma, es que nosotros decimos que hay, digamos, anomalías. Nosotros debemos o podemos demostrar cambio cuando comenzamos a estudiar el clima 5 años, 10 años, 20 años. O sea, necesitamos nosotros demostrar con datos consistentes por muchos años que lo que nosotros consideramos normal ha venido cambiando, pero con estadísticas en mano. Entonces, ese es el trabajo que nosotros realizamos. Desplegamos una serie de estaciones en varios puntos del país, principalmente en las zonas que son más expuestas. Sea agua subterránea o sea agua superficial, digamos, la fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano de las personas, si no hay precipitación, no hay posibilidad de que esos ríos en la parte superficial y esos acuíferos en la parte subterránea se alimenten, o sea, se retroalimenten y se vayan, lo que va gastando se vaya recuperando. Entonces, cuando ese fenómeno del cambio de clima no está, digamos, haciendo que la frecuencia y la intensidad de la lluvia sea normal, también impide que los acuíferos y los ríos puedan alimentarse. Esa agua se escurre rápido y la vamos perdiendo. En julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, marcaron hitos de temperaturas máximas similares a las de marzo y abril, que son los meses que tradicionalmente son los que vemos sufrir más calor. Ya en nuestros hogares, pues, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, a personas que estamos aquí en el área urbana y el acceso a las personas que están viendo? Lo principal es cuidar el agua. O sea, seamos del área rural, seamos del área urbana, yo siempre digo, si nosotros supiéramos lo que cuesta cargar un balde de agua por un kilómetro, creo que difícilmente nosotros lo regaríamos o lo tiraríamos a la calle. Ahora nosotros tenemos la facilidad de que tenemos la manguera y muchas personas riegan el adoquinado, riegan la acera, o sea, ni siquiera las plantas están regando. Entonces yo creo que esa es una cuestión un poco de conciencia que también hay que tomar. Hay personas en el campo que están caminando 2, 3, 4, 5 kilómetros para poder conseguir un balde o un bidón de agua para tomar. Nosotros en las ciudades que todavía la tenemos, nosotros la desperdiciamos. Igual pasa con la comida, igual pasa con la energía, igual pasa con muchas cosas que nosotros creemos que el cambio de clima no está, digamos, ligado íntimamente al agua, a la comida. La producción, si no llueve, no hay producción. Si no hay producción, no hay alimento. Y si su alimento no se produce, no vienen al plato.